Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo directo, bienvenidos aquí a un nuevo vídeo, se lo está haciendo resubido de UFC 2 y aquí continuamos la historia de Caimancito en este maravilloso mundo de The Ultimate Fighter. Anterior capítulo que lo tenéis en la descripción también fue en directo, ya sabéis que esta serie es completamente en directo, pues digamos que ya entramos en lo que viene a ser el círculo profesional de The Ultimate Fighter y ahora por lo menos hay gente ahí mirando y tal. Y bueno, pues ganamos ese torneo y ahora lo que vamos a hacer es ver las ofertas que tenemos de combate y vamos a escoger a nuestro primer luchador de este capítulo. En primer lugar tenemos a Gabriel Michaud, ahí lo tenemos, 69 de media, aunque igual lo que hacemos es escoger al más tocho para que sea un poco más salseante. Así que vamos a escoger a este, a otro negraco, ya nos enfrentamos a otro en el anterior capítulo que estuvo bastante chulo. Y bueno, pues ahora lo que toca es entrenar para preparar este combate. Lo primero de todo, gente, decirme qué tal se oye el directo. Un saludo para Tommy el Chulo, para Roger Reyes Bonilla y para Laura Saez González. Y lo dicho, gente, decirme qué tal se está escuchando el vídeo mientras entrenamos aquí un poquito, porque no me gustaría entrar al combate y que me pasara el feel que me pasó ayer, de que no me iba bien el directo, de que se colgaba, etcétera. Así que bueno, a ver, vamos, ejercicios en pie, parece que lo tenemos ahí todo. Cierre de ejercicios, solo ejercicios. Yo que esto lo tengo muy OP, pero venga, va. Va a haber que hacer... pero ahí me baja la resistencia, tío. Aquí, por ejemplo, me aumenta la resistencia y me aumenta todo. Pues venga, vamos a darle aquí. Me pone como un dedo para arriba. Igual es que hay que hacerlo bien. Así que, bueno, pues empezamos como siempre. Saco de manos, saco de piernas y... tácticas defensivas o golpe rápido. Venga, vamos a ello. Empezamos ahí con un poco de puños, ahí con el saco, practicando un poquito. Lo ponemos en moderado y a ver si conseguimos ahí un buen aprobado, que nunca lo he conseguido por el momento. Así que, bueno, empezamos. Vamos a ello. Buenas, ahí está el Superman Punch. Va a cambiar. Ahí estamos, vámonos. La verdad que, lo juro que es mega adictivo aquí esto del saco, ¿eh? Cuidado ahí, madre mía, que monsito se está enciscando a tope, ¿eh? Que cambie para arriba. Ojo, que creo que ha probado. Tío, el aprobado estaba en 800. ¿Por qué poquito? Madre mía, hemos estado ahí rozándolo, me cago en la leche. Se escucha bien, muchas gracias, Roger. Pues bueno, sabiendo que ya todo va bien, que no hay lag, no se cuelga, pues ya me centro completamente en el primer combate. A ver, el tema de la clasificación, exactamente no sé cómo va, porque no me ha dado tiempo a mirarlo en el tiempo que llevamos aquí jugando. Pero yo creo que eso lo veremos también en el capítulo de hoy. Mierda, creo que le va a volver a intentar, me cago en todo. Bueno, esto también puede ser bueno porque puedo... Ahí está el Superman Punch. Superman Punch. Lol, chaval, eso está dando mejor el tema del saco, ¿eh? Superman Punch. Superman Punch. Superman Punch. Pues ahí estamos, por encima de 700 de nuevo. Madre mía, estamos hoy un poquito lo que viene a ser en racha. Pues nada, le vamos a continuar. He cometido antes el feat de darle a reiniciar, lo siento. Y nada, pues vamos a poner el siguiente entrenamiento. Vamos a seguir aquí a tope, en pie, de ejercicios. Vamos a darle ahora un poquito a las piernas. Ya sabéis que esto es lo que más suelo utilizar en los combates, el tema de los ataques con la pierna. Así que siempre viene muy bien ahí. Fortalecerlo, cuidado ahí, que hermosito. ¡Wow! Madre mía, tú, eso duele. Vámonos, otra, perfecto. Vamos a descansar un poquito. Ahí estamos. Para abajo. Oh, qué buena. Vámonos, que mansito. Otra. Ahí estamos. Está ya un poco reventado, eh. A ver, vamos a dejar que se recupere un poquito. Ahí está. Damos otra. Cuidado. Ahora golpe para arriba. Ahí está. ¡Perfecto! 620, ¡cuidado! ¡Madre mía! Hemos aprobado, pero no hemos sacado la máxima nota. Bueno, de momento estamos bastante bien con el tema de los golpes y tal. Vamos a darle a continuar y vamos a por el último ejercicio, el ejercicio defensivo. La verdad que en este combate vamos a llegar, yo creo que el combate mejor preparado desde que tengo la serie. Así que bueno, le damos a plan de entrenamiento y vamos a darle rápidamente a ejercicios en pie. Y vamos a darle a golpe rápido, tácticas defensivas. Tácticas defensivas, vamos a ello, moderada, que tenemos ahí una C, a ver si podemos mejorar. Vamos a ello. Pero el que no me ataca. ¿Por qué no me ataca? Ahora, madre mía, tú. Hasta que me ha atacado, pero sí, es que no va a tener casi puntos. Bueno, esa buena que mansito, madre mía, tú. Me estoy mareando. Un poco de la guardia. Cuidado ahí, los puntazos por arriba. Vaya combo que nos acaba de meter. Abajo, arriba, abajo, arriba.
Y termina con 240. Madre mía, hemos suspendido este último ejercicio. La verdad que es bastante complicado. Y ahí pues no me ha dado mucho tiempo a hacer algo, porque es que el tío ese, ya habéis visto que ha atacado muchísimo más tarde de lo que yo me hubiera esperado. Pero bueno, aún así yo creo que tenemos una buena preparación de cara al siguiente combate. Va a ser un combate complicado contra ese tío que tiene más media que nosotros, pero en sí intentaremos hacer algo interesante. Además ahora hay público, así que molará más de ver y todo. Madre mía, tú, la pava esa de la derecha, la Rawlins, qué mal rollo que me da esa cara, increíble, chicos. A ver, venga, vamos allá por el primer combate, que esto es lo que importa, esto es el salseo rico, ahí estamos, 71 de media, vamos a ir con el nacional de los Estados Unidos. Y nada, gente, pues vamos a por el primer combate, a ver qué es lo que podemos hacer. Recordar que tenemos 3 victorias seguidas con Caimancito. La primera fue porque es que era ganar o ganar, pero a partir de ahí no hemos perdido ningún combate. Ya sabéis que hay combates los cuales no hay un game over, es decir, si te ganan, haces el combate tantas veces como sea necesario hasta que lo ganes. Eso a mí particularmente no me mola mucho, pero bueno, así es el modo historia y tampoco está mal del todo. Bueno, ahí están ya presentando el combate, el peso welter. Ahí está, Mac contra Caimancito. Esto ya es otra historia con público. Esta la verdad que mola muchísimo más. Ahí está Mr. Caimancito, el primero que va a entrar al cuadrilátero ahí con su escuadra de lucha. Mirad qué cara de furia. Este solo ahí por la mirada que está lanzando ya está acojonando a su rival, Y eso que todavía no lo está viendo. Bueno, vamos a saltar la cinemática a ver nuestro rival, si es alto, si es bajito, porque el otro día jugando online me enfrenté contra un tío que medía ahí casi 2 metros y en la foto no se le notaba, pero no, este tío parece que tiene ahí unas dimensiones del cuerpo bastante normalitas, así que perfecto. Santa Mónica decía USA. Pues nada, vamos allá, saltamos cinemáticas, combate oficial. Ya sabéis que entramos en el círculo oficial de The Ultimate Fighter tras ganar el torneo en el anterior capítulo, que lo tenéis en la descripción. Y bueno, pues vamos a concentrarnos un poquito y a ver qué es lo que podemos hacer contra este hombre. El árbitro da el ok, vamos a ello. Choca a sus 5 compañeros y ya está comenzado. Cuidado que Manchito, ahí preca ha habido, perfecto, pipi. Ahí está, buena. Lol. Hemos salido a tope, Le hemos dejado ahí la cara, lo que viene a ser Chonkromo. Mirad, la tiene roja, vamos a lanzarnos. Nos lanzamos al ataque. Ay, madre mía, ya he fallado muchos golpes y eso puede que me penalice mucho si el combate termina por decisión arbitral. Cuidado. Ahí está, le hemos enganchado la cabeza. Igual le lanzo un gancho en cuanto pueda. ¡Wow! Ahí está, casi llega. Ahí está, ha vuelto a llegar. Le voy a lanzar un ataque lo más rápido que pueda. ¡Ahí está! ¡Qué bueno que hay Manchito! ¡Ahí estamos! ¡Madre mía! Buena combinación de golpes. Ahí hemos dado muchos golpes consecutivos, ha estado bastante bien. Vamos a cubrirnos, es el turno. ¡Cuidado ahí! ¡Ha dejado descubierta la cara! ¡Qué buen low high kick de Kai Manchito! ¡Cuidado que nos agarra! Esto no me mola nada, el tema de los agarres. ¡Uy! Esto no mola. ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Uy, el Superman Punch! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Y el high kick que se acaba de comer Caimancito! ¡Madre mía, cómo ha empezado esto! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Vale, hemos dejado ahí muy rojo, eso está bastante bien. Vamos a hacer un Superman Punch. Bueno, no ha sido Superman Punch. Buah, estamos dejando la cabeza hecha mierda, ahí está. ¡Wow! ¡Vamos! ¡Primer KO en el primer combate! ¡Ahí está, chicos! ¡Claro que sí! ¡Qué grande! Un saludo para Miguelito. Y la chica que se conecte. Eso por pasar, cabrón. Madre mía. Increíble. A ver, ahí estamos. Bueno, gente, primer combate ganado y con bastante soltura. Qué grande Caimancito ahí con esos golpes que hemos metido. La verdad que ha sido algo bastante increíble. Primer combate que ganamos y lo dicho es que lo hemos ganado, pero muy fácil. Perfecto, madre mía, lo hemos dejado ahí prácticamente noqueado. Desde el principio del combate le hemos estado atacando ahí la cara y eso, la verdad, pues que nos lo ha facilitado todo muchísimo. No tenía la guardia muy alta en lo que ha durado el combate y eso le ha pasado una factura, pues muy mala. Ahí tenemos al campeón del combate, Caimancito, que vuelve a ganar y que da un pasito más adelante en su carrera con un palmarés invicto. Ganador del combate, Caimancito. Madre mía, ese calvo parece el malo de Daredevil en la primera temporada, tío. Qué guapo. Vámonos, gente, primer combate ganado, sí señor. Así sí que me mola empezar. Ahí tenemos cómo han quedado nuestros oponentes, pero como tampoco tengo mucha idea de los que son más directos,
Pues tampoco me importa mucho. Así que bueno, avanzamos en el tiempo. A ver qué ofertas de contrato tenemos para el siguiente combate. Que era la longevidad. Puntos de evolución 1200. Y me dijisteis el otro día que tenía que mirar, o de ver las estadísticas del combate. Vale, la verdad que lo hemos ganado. Mira, él ha tenido más golpes significativos y golpes totales, 42 de 58. La verdad que hemos estado muy bien en cuanto a los aciertos. Así que muy bien, y la cabeza es que le hemos hecho un 95% de daño. Así que normal que le hayamos metido ese KO tan pronto. Así que bueno chicos, pues vamos a volver al gimnasio. Voy a mirar a ver el tema ese del estado físico de Caimanchito, porque tampoco quiero que se me joda, porque me gustaría que esta serie durara lo máximo posible. ¿Os imagináis que se me lesiona y acaba la serie en el siguiente capítulo? Sería algo bastante troll. Un saludo para Christian Chris Pro 25, muchas gracias por incorporarte al directo. Y nada, pues vamos allá, vamos a ver las ofertas de combate que tenemos para continuar este capítulo. De momento una victoria bastante contundente contra un rival que en teoría era el más fuerte de los que nos había tocado. A ver, vamos a escoger otra vez al más fuerte. Más fuerte ahora mismo es este. Mira, por lo menos no es ahí un niga de estos que acojonan. Así que vamos allá, el arte de la lucha, potenciadores, pipi. Vale, perfecto, lo que vamos a tener esta ocasión, chicos, vamos a continuar el entrenamiento, pero vamos a simularlo todo. A ver, vamos a ver, plan de entrenamiento. Vamos a hacer ejercicios del suelo, que lo tenemos ahí muy bajo. Vamos a hacer ejercicios superiores en difícil. Y lo vamos a simular. ¡LOL! No se puede simular, vale. Control, vale. Media guardia, ya está. Montada alta. Postura superior, vale, esto ya lo tengo ahí dominado. Tiempo añadido, perfecto. Control lateral, uy, qué buena. Vamos, que poncito, montada alta, montada alta. Postura superior. Ahí está, ¡vámonos! ¡Oye, está puñetazo que le hemos dado! ¡Ufa! ¡Cómo mola esto de los agarres, eh! Cuidado, media guardia. Lo quería simular, pero bueno, por lo menos estamos haciendo algo diferente. Media guardia, postura superior. Postura superior, he dicho. Postura superior. Vale, 590 hemos conseguido. No ha estado mal, para ser la primera vez, a ver cuánto. ¡Ojo! Que casi aprobamos ahí con una A. ¡Madre mía! Bueno, hemos aprobado porque una B creo que era como un 5. Así que, ¡perfecto! Ahí lo tenemos, ejercicios de suelo, que era lo que teníamos que reforzar de cara al siguiente combate. Así que, vamos, ya a ver, plan de entrenamiento, ver oponente, ven aparte, no te preocupes, lance, porque va todo correcto. Así que, hoy no hace falta. A ver, vamos a darle otro plan de entrenamiento, vamos a darle otra vez ejercicios de suelo, que tenemos ahí un dedo para abajo, ejercicios inferiores, defensa de sumisión, ataque, vamos a darle otra vez ejercicios inferiores, en difícil, ahí estamos, madre mía, me la juego, madre mía. Vale, alcanza la guardia pasando R y defendiéndote de pases y barridos con L, golpear, perfecto, montada alta. Vamos, que manchito. Lol, madre mía, me está dando ahí de lo lindo, Media guardia, vámonos. Agarre. Madre mía, tú. Hay gente que lo hace mal y luego estoy yo. Cero puntos, pero ¿qué fracaso ha sido esto? Vale, yo le voy a continuar, eso ya lo aprenderemos. De verdad que eso no me ha molado, sí que me ha molado el primer ejercicio ahí de sumisiones. Será más sencillito que ese. Así que vamos al plan de entrenamiento. Y yo no puedo, bueno, vamos a intentar otro de estos. A ver, defensa, ataque con sumisiones. A ver qué es lo que podemos hacer aquí, venga va, en difícil. Me la vuelvo a jugar, ahí estamos. A ver, vamos a ello, iniciar sumisión. Venga va, ahí estamos, venga va. Sumisión con LT, homoplata, venga va. ¡Cómo mola! Vale. Homoplata de nuevo. ¡Uh! ¡Casi se la hago, chavales! Estrangulación de triángulo, what the fuck. ¡Lol! ¡Cómo mola eso! Hemos suspendido, pero ¡madre mía! Por lo menos ya hemos aprendido algo de sumisiones. La verdad que han sido dos notificaciones bastante malas, porque no tengo la más remota idea de hacer eso. Pero bueno, no pasa nada. La verdad que me veo con mucha confianza de hacer algo grande en el siguiente combate. Recordar que hemos ganado ahí con un buen KO en el anterior. Así que bueno, ¡vamos al combate contra el siguiente! Que es lo que más me mola aquí, repartir leña, cañita de la rica. Y luego, antes del siguiente combate, yo creo que igual vuelvo a probar el tema ese de las sumisiones, a ver si lo podemos hacer algo mejor.
Un saludo para Laura Sánchez González, para Álvaro Delgado Sanat. Muchas gracias por ese comentario, tío. Sube WWE Online. Bueno, no sé lo que he hecho ahí. WWE, madre mía, me trabo ahí que lo flipas. WWE Online, chicos, ya no voy a subir porque es un modo que es que para buscar un combate te tiras media hora. Y teniendo UFC, pues sinceramente prefiero UFC, que busca más, la conexión va bien y nos gusta a todos. Vamos a ver, esto, perfecto, ahí estamos. Recordad, chicos, que si os está gustando el directo, dejar vuestro pequeñito like para que tengáis más contenido de UFC con la máxima brevedad posible. Un momento, madre mía, Gustafsson, pero... ¿Pero qué nombre han puesto ese? Bueno, no pasa nada, vamos a pasar aquí las cinemáticas lo más rápidamente que podamos. Pim pam, yo quiero acción. Lo que quiero es reventar a Agus Gustafsson. Madre mía, Gustafsson, madre mía, tío, increíble. Venga, va, vamos a saludarle aquí amistosamente al señor Gustafsson, que solo por el nombre que tiene ya se merece ahí todo mi respeto. Así que, cuidado, vámonos. Empieza Caimancito ahí atacando. Vuelve ahí, madre mía. Vale, este no es el otro, este por lo menos mantiene un poco más las distancias. Voy a intentar... Voy a dejar ahora que ataque él. ¡Uf! Casi. Lol, ahí ha impactado bastante bien. Cuidado, ahí está, madre mía, el hacky que le hemos metido. Hemos aguantado bastante bien la embestida. ¡Wow! Ahí está, qué buena, qué mansito. Buena, y ese middle kick. Bueno, body kick, por así decirlo. Voy a intentar hacerle un gancho. En cuanto ataque, atácame, campeón. ¡Ahí está! ¡Madre mía, cómo está escapando el cabrón, eh! ¡Uf! Vale, estamos cansados. Hemos tenido ahí un KO rapidísimo en este combate, eh. Voy a intentar darle otra vez en la cabeza porque puede ser un golpe significativo muy potente. Uy. ¡Ahí está! Lol, cuidado. Hemos hecho ahí una combinación bastante rápida y bastante buena, pero hay que tener mucho cuidado porque él también pelea y nos puede hacer ahí muchísimo daño. Vale, buena. No me está gustando los ataques que estoy haciendo ahí un poco al aire. Ahí está. Vale, bien. Hemos aguantado ahí bastante bien el tipo. Ahí está. Vamos a por la salida. ¡Super Punch! ¡Ahí está! ¡Superman Punch! ¡Vámonos! ¡Está muy grogui! ¡Vamos! ¡Qué machito! ¡Tú puedes! Nada, se ha recuperado. ¡Qué rabia! ¡Lol! ¡Madre mía! Lo que me acaba de meter. Vale, uff. Ahí me ha dejado muy tocado, ¿eh? ¡Uy! ¡Me ha agarrado! ¡Cuidado que esto puede ser su tumba, eh! ¡Guardia! ¡Guardia! Vale, va a cubrirme aquí un poco porque madre mía. Me va a levantar. Vámonos a levantarnos. ¡Ahí está! ¡Pum! ¡Madre mía! ¡Qué primer asalto, chicos! ¡Increíble! ¡Madre mía! ¡Increíble! ¡Vaya primer asalto! ¡Lo hemos puesto tibio! Yo creo que el primer asalto ha sido claramente para nosotros. Vamos a verlo ahora mismo. Vamos a darle aquí al Star. Vamos a estadísticas de combate, a ver cómo ha sido este primer asalto. Hemos hecho un 58%. Bueno. Tampoco ha estado muy allá porque 29... ojito que el primero se lo puede llevar él tácticamente porque ha hecho menos golpes y más aciertos. ¡Puf! Está ahí, ¿eh? Está ahí porque en golpes significativos sí que... Disculpar. Así que hemos hecho más porcentaje. Pero bueno, el primer asalto ahí lo dejamos un poco en el aire. Ha estado ahí campo de nadie. Yo creo que me lo había llevado yo, pero al final, ojo, ¿eh? Pero bueno, vamos a intentar el KO en este segundo. Ahí estamos, perfecto. Le vamos a darle aquí la mano. Ahí va, me he equivocado y no le he dado nada. ¡Mierda! Lolete. ¡Ahí está! ¡Lol!
LOL, Camerchito, cúbrete como puedas. Estamos en la mierda, madre mía, tú. Qué mal ha empezado esto, ¿no? Bueno, esa. Uy, ahí ha saltado sangre, que lo flipas. Otro, que impactó bien. Ay, qué mal, tío. Estoy ahora mismo lanzando unos puños, pero que muy mal, ¿eh? ¡Bum! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡No! Montada alta, postura superior. ¡Y adiós! ¡Y otro KO! ¡Madre mía, Caimanchito! ¡Está imparable! ¡Otro KO! ¡Qué sangriento que ha sido este combate! Se lo dedico a Cristian, Chris Pro 25, Álvaro Delgado, alias Heavy Dark, Tony 11 y a Ángel Pérez Campillo. ¡Madre mía, qué segundo combate! ¡Segundo KO consecutivo! También hay que decir que la máquina tampoco es que sea una maravilla de inteligencia artificial. Pero bueno, ¡vámonos! ¡Ahí estamos! ¡Nueva victoria, gente! ¡Claro que sí! Vale, buena. Esto digo yo que servirá para ascender ahí a tope. A ver cómo vamos ahí en plan de longevidad y eso. Finalista de TUF. Perfecto, nos falta un poquito más fans ahí para llegar al objetivo. Vale, daño de carrera. Vale, comprendo. Esto es el daño de carrera. Exactamente, no sé bien en qué se basa. Me informaré cuando acabe el directo. Y si no, chicos, ya sabéis, dejármelo por los comentarios. Pero esto se merece un tweet que voy a poner ahora mismo, chicos. Hemos conseguido ganar el segundo combate y por KO, así que voy a tuitear aquí una cosilla y volvemos a tope. A ver, copiamos aquí el enlace. Segundo KO consecutivo. Los que no me seguís en Twitter, chicos, ya sabéis que es muy importante seguirme en las redes sociales para que estéis al tanto de cuando hay vídeo, de cuando no hay vídeo, de yo que sé, cosas que hago fuera de YouTube. Lo tenéis por Twitter, en mis redes sociales, Instagram y Twitter, Facebook no lo uso. Así que bueno, las tenéis ahí en la descripción. Y bueno, pues de mientras vamos a poner el siguiente combate. Igual también lo que podemos hacer es meterle aquí algún atributo a Caimanchito, porque yo creo que algo tenemos que tener ahí, vale. En pie, bloqueo, velocidad de patada. Mira, la velocidad de patada es algo que me interesa bastante. Pero que no... Ah, vale, esto igual solamente se puede mejorar entrenando, porque no tengo aquí puntos para meterle. Mira, pues no lo sabía. No lo sabía. ¿Con cuál diva de WWE te casarías? Madre mía, pues no sé. O sea, esas cosas, chicos, nunca... No sé, nunca me gusta responderlas. A ver, vamos allá. Siguiente combate, a ver qué ofertas de combate que tenemos aquí. El arte de la lucha. Potenciadores más fáciles. Una disparatada oportunidad de que el negocio en el que invertiste está teniendo éxito y estás de gran humor. Tu entrenamiento dará mejores resultados. Comprendo. Bueno, está mal ahí el tema. A ver, vamos allá. Kuriman Ochoa, Royce Souza, Comedia 72, que yo creo que va a ser el aspirante ahí para enfrentarse a Caimanchito. El estilo que tienes de judo, este greco romano y este karate. Vamos a ir con el de judo. Y nada, por cierto, Caimanchito, la verdad que no sé qué estilo tiene. Era en plan algo así como Muay Thai, creo. A ver, vamos allá, continuamos el entrenamiento. Uno de tus compañeros de equipo ha decidido cruzar medio país para entrenarse, así que tu entrenador de Jiu-Jitsu tiene más tiempo para ti. Practica las tácticas de suelo, te aportará mayores beneficios. Vale, me está diciendo que haga las cosas del suelo. Aquí tengo una plumita, así que vamos allá. Suelo de ejercicio, si tenemos ahí un dedito para arriba. A ver, ahora igual sí que lo voy a simular el ataque con sumisiones. Le damos aquí a simulación, ahí estamos, lo simulamos, a ver cuánto me da. Perfecto. ¡Lol! ¡Qué poco, tío! Un suspenso. Madre mía, a ver, ¿qué pasa si simulo otro? A ver, si lo simulo en fácil, digo yo que pasará... No me deja. Ah, mira, solamente me deja de simular uno, eso lo sabía. Escapa de los intentos de sumisión, venga, vamos. Ahí estamos. Perfecto. Vale, ahora me va a hacer otra sumisión, imagino. Cuidado ahí, que nos acaba de crujir todo el cuello. Omoplata. Vale, a la primera, perfecto. A la primera, sí señor. Cuidado que aquí se puede venir un aprobado de los buenos, ¿eh? Aunque bueno, lo he puesto en fácil, así que muy complicado tampoco es. A ver, vamos, que manchito. No, ahí me ha pescado. Ahí no me ha pescado, perfecto. ¡Ojo! Más de 1000 puntacos que llevo ya, ¿eh? ¡Vámonos! ¡Ahí está! ¡Nos libramos! Vamos a librarnos de esta otra, vamos, vamos. Vámonos, izquierda. Arriba. Abajo. ¡Lol! ¡Bien! Tiempo añadido. 5 segundos, 4, 3, 2. ¡Perfecto! 5 segunditos, 4. Vale, ahora ya concluirá esto. ¡Madre mía! ¡1700 puntos! ¡Cuidado! A punto de hacer ahí casi 2000, increíble.
Un saludito para algo de todo 7. La longevidad es cuando llegas a la zona de retiro, deberías retirarte por problemas de salud. Ah, amigo, vale, comprendo. A ver, volvemos a intentar, continuamos. Y una pregunta que os lanzo es, ¿qué pasa si estás mal de salud y sigues luchando? En plan, ¿puedes llegar como... ¿te puedes morir encima del cuadrilátero? Eso sería algo bastante salseante de hacer en una serie, ¿eh? Y ojito que vamos allá al combate, claro que sí. A ver. Ahí estamos, vamos a por el siguiente combate, a ver qué comentarios tenéis aquí. Un saludo también para Álvaro Almansa. A ver. Ahí estamos, perfecto. Pues nada, gente, vamos allá. Vestimos aquí la equipación de visitante nacional. Y nada, pues vamos allá. Tercer combate, será el tercer KO consecutivo. Yo sinceramente creo que si no, tengo aquí un palpito. Como que sí, porque contra la máquina la verdad que no me está costando mucho lo que vienen a ser los combates. No sé si es que lo hago muy bien o que es que la máquina es muy mala, que yo creo que van por ahí un poco los tiros. Pero así, chicos, espero que os esté molando el directo. Y como ya he dicho antes, si os está molando, un buen like ayuda muchísimo para que siga trayendo este tipo de contenido. Peso welter, combate, Souza contra Caimancito. Pues nada, vamos a ello. Tercer combate, será el tercer KO consecutivo. No lo sabemos, de momento ahí está todo el pabellón en pie, viendo en el octógono al aspirante al título Caimancito, mientras entra su oponente ahí acercándose, el brasileño Roy Souza, natal de Brasil. Y nada, pues ahí estamos, todos para disfrutar de una buena velada de Ultimate Fighter Champions. Ahí está Caimancito a la derecha, Souza a la izquierda, cuidado que esto va a comenzar. Ahí estamos, todo ok, chocan nuestros 5 compañeros ante todo deportividad. Y Caimancito comienza su tercer combate. Su rival seguramente que le tenga miedo, cuidado ahí, el ataque de Caimancito a punto de llegar. No llega, dos ataques de Caimancito que no han llegado al objetivo. Pero ahora sí, que llega hasta en 3 ocasiones, ya está en 4. Madre mía, tú le hemos dejado ahí la cabeza bastante roja, madre mía, Superman Punch. Cuidado, Caimancito, madre mía, puede comer el combate en segundos, increíble. Madre mía, adiós, se acabó. Un KO increíble de Caimancito, menudo comienzo de combate. Ha sido un visto y no visto, madre mía, increíble. El sonriendo con ese cloche de derechas, como ha caído el rival al suelo tras unos ataques muy contundentes del luchador de Las Vegas. Increíble, increíble. Vaya KO, solamente por esto se merece un buen like, madre mía. Hemos estado muy acertados ahí con los... quiero ver las estadísticas porque creo que solo he fallado 2 golpes en ese ataque que hemos hecho. A ver, avanzamos. ¡Lol, chaval! ¡Madre mía, tú! Ha sido increíble eso, ¿eh? Uy, tú, que se me ha parado el directo. No pasa nada, lo refrescamos. Ahí estamos, se refresca y... ¡ahí está! ¡Tope power! Vale, perfecto. Bueno, gente, lo que os estaba diciendo, es increíble eso. Ahí estamos viendo el daño de carrera. De momento estamos muy lejos del retiro, se está bastante bien. Y hemos conseguido el objetivo de Punch en este combate. La verdad que ha sido un combate que ha sido increíble. Así que, madre mía, uf, amazing. A ver, vamos a por el siguiente. Ahí estamos, progreso, estadísticas del combate. Quiero ver las estadísticas por el tema este. Y ha sido increíble, él no nos ha dado ninguno. Y nosotros 4 de 7 golpes en 4 golpes prácticamente lo hemos noqueado. Y en 13 golpes ha sido el total de golpes impactados. Y el directo se está parando, me cago en todo. A ver, progreso, volvemos al gimnasio. Se me está parando el directo, me cago en 10. A ver. Pues no sé por qué se para otra vez, YouTube me está troleando, chicos, no me lo puedo creer. Sí, se está parando un poquito, me cago en la leche. De verdad, YouTube me está troleando mucho últimamente, pero ¿por qué a mí? Madre mía, gente, esto es increíble. A ver, se para mucho el directo, lo siento mucho, chicos, me cago en la leche. Bueno, gente, vamos a hacer una cosa. Se está parando el directo. Yo es que me cago en todo, loco. Bueno, por lo menos, chicos, hemos tenido 3 combates, 3 KOs que hemos tenido. No puedo continuar porque se está parando. YouTube últimamente va muy mal. Así que, bueno, pues hemos tenido un directo, lo que viene a ser un poco cortito. Pero bueno, aún así, chicos, espero que os haya gustado. Tengo que terminarlo por problemas técnicos. Me está troleando mucho el tema de los directos en YouTube. Le pasan a muchos youtubers. Me da mucha rabia porque quería hacer un directo largo como ayer.
Así que bueno chicos, espero que os haya molado el vídeo hasta el punto que lo habéis visto. Imagino que lo habréis visto resubido la gran mayoría. Pero bueno, yo ya lo tengo que dejar, me da rabia porque me hubiera gustado echar un par de combates más. Lo que pasa que para hacer un directo que no se esté viendo bien, pues prefiero parar hasta este punto que sí que se ha visto bien. Y bueno, pues volver el próximo día más fuertes con este modo carrera. Lo siento chicos por la forma que acaba esto, pero yo ya me despido. Espero que os haya gustado este vídeo, un like por esos 3K y por el último que ha sido simplemente espectacular. Así que lo dicho chicos, like favoritos, sin suscribiros si no estáis. Y nada, pues lo dicho, hasta la próxima. Y lo siento muchísimo chicos, bye bye.